Good evening, Jacqueline, Karen, Berenice, Vanessa, Marjorie, Wendy, and Arlene. Thank you for being on time. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Good. That's nice to hear that. So I see here that Berenice and Arlene, you're going to be just listening. Thank you for letting us know. No, traffic has been crazy today, right? Okay, so do you have any question about the platform exercise before we start? No, no questions about the exercises. Did you complete them? Section one, two, and midterm exam. Is it done? Finished? Finish. Excellent, Marjorie. And the rest of you? Kenny, Alejandra, Berenice. Well, Berenice is just listening. Finished? Finish. Okay. Remember, any question you can always ask, and also if you have an exercise that is not like correct and you need the 100%, you can correct the exercise. That's not a problem. So, in honor to you that you're always in time, we're going to start. Yesterday we were correcting some sentences in order to review the simple present. So this is the exercise that we were doing. I think that we complete until number 10. Could you complete the rest of them from 11 to 16? Did you do those? Did you correct those? No, you didn't have time. Okay, we're going to continue finding the mistakes and correcting those sentences and questions. So yesterday we stopped in number 10. Now, number 11, it says Jenny is not work at a restaurant. What is the mistake there? What is the mistake there in the number 11? We have a suggestion here is works. No puede ser works porque es una oración negativa. Y en las negativas no le agregamos ese al verbo de la tercera persona. Jenny is not work at the restaurant. Is Is no tiene nada que hacer ahí. Ajá, el is, debemos quitarlo de ahí. ¿Qué más necesitamos hacer ahí? ¿Está bien decir Jenny not work at the restaurant? in
Así con is sería como Jenny no está trabajando en el restaurante. Jenny no trabaja. No trabajando, porque eso sería continuo. Ajá, es como decir, Jenny no trabaja en un No trabaja. restaurante. Ajá. Okay. Si es una oración negativa, tenemos dos formas de hacer las negativas, ¿verdad? Si es con el verbo to be, con am, is o are, Contractada. usamos not. Pero si no es verbo to be, si no es am, is, are, ¿cuál es la forma de hacer la negación? ¿Cuál es el auxiliar que se usa? Doesn't. Doesn't or don't. En este caso, como es tercera persona singular, vamos a usar doesn't. Doesn't. Ajá. Ah, estamos hablando de Jenny. Solo el 2 lo vas a ocupar para she, he, and it. Nada más. Entonces aquí borramos el is. Ay, no traje mis lentes. Y ponemos el doesn't. Muy bien. Gracias. Continuando. 12. Word, too much. El Y la Cami. cuarto, ya no va a estar. Cami. Está ahí. Fíjate que ya no pude pasar a comprar la gaseosa porque ya venía. Ya. Pero si quieres agarrar ahí y anda a traer. Vale. De 1.25. Okay. You worries too much about the exam. What is the mistake here? That's pretty easy. Easy. El verbo, ¿verdad? Bien, yes. Sorry. María dijo, creo que fue la voz de María, el verbo. ¿Qué pasa con el verbo, María? Tiene una La S. agregar, agregar y es. Exacto, muy bien, María. Es la escritura del verbo la que está mal. Worry es preocuparse. Y termina en Y y antes de la Y hay una consonante. ¿Qué decíamos? Que cuando hay una consonante antes de la Y se cambia por I latina y se agrega ES. Entonces, así debió quedar. Esto era el spelling, lo que estaba incorrecto acá. Excelente, María. Now, let's continue with number 13. El verbo once, El verbo please once. one. My father wants to travel to Spain. Eso lo mencionamos. ¿Qué sucede cuando tenemos dos verbos juntos? Tenemos want y tenemos travel. Hay algo que mencionamos que se hace cuando tenemos dos verbos juntos. Solo uno de ellos, si no me equivoco, solo uno de ellos debe ir conjugado once to Yes. travel. Solo uno Entonces. de ellos se conjuga y tiene por ahí, vamos, María, el primero es el que se Ajá. conjuga. Entonces, al ser tercera persona, ojo, porque al ser tercera persona vamos a tener aquí con ese. Once, two, To travel. travel. Ajá.
Entonces aquí sí lo dejamos con la S, ahí está bien. Pero en el segundo tiene que estar, por eso está el to ahí, porque mencionábamos que el segundo verbo lo dejamos en forma infinitiva, sin conjugarse. Para eso le agregamos to antes del verbo. Entonces ahí esa S no debe de ir, solo la primera. My father wants to travel to Spain. Muy bien. Bien, ya ven que algo se queda porque ahí se acordaban un pájaro así como que a lo lejos. Y para eso estamos con los repasos. Y vamos a seguir haciendo ejercicios hasta que se nos vaya quedando más. Veamos. Why you study English? Number 14 is a question. Why you study English? Sería la misma modificación por el ¿Verdad? verbo study. Teacher, No. sería why are you? No. No, recuérdense que Why no vamos a tú? poner are. Alguien lo dijo ya. Why do you study English? ¿El auxiliar tú o no? Tomaría, exacto, falta el auxiliar. Excelente trabajo, María. Tenemos la pregunta no tiene auxiliar. ¿Y por qué necesita auxiliar? Porque el verbo que estoy utilizando es study, es el verbo estudiar. Entonces, en este caso, no le voy a poner are, is o am, porque eso es otro verbo. Entonces, como ahí tengo el verbo study, recuérdense que cuando sea cualquier verbo que no sea ser o estar, entonces ocupamos auxiliar. Si se trata de pregunta o si es una oración negativa. En la afirmativa no usamos el auxiliar, pero en las preguntas sí. En este caso el verbo es estudiar. ¿Por qué estudias inglés? Why do you study English? Falta el auxiliar. Y lo colocamos justamente como lo mencionó María. Why do you study English? Aquí tendría que estar el do. Muy bien. Y qué me alegra porque este tema de verdad que a veces se batalla mucho, pero veo que ya, pues bastantito. Y es la primera semana que lo vemos. Falta, falta. Así que con lo que falta, lo vamos a terminar de afianzar mejor. He doesn't drink tea. Drinks no debe llevar este porque doesn't ya lo lleva. Muy bien, Wendy, excelente. El doesn't es el auxiliar de tercera persona. Y como ya el auxiliar dice esto es tercera persona, el verbo no se modifica, lo que hablamos, ¿verdad? No vamos a modificar el verbo en preguntas ni en oración negativa. Ese trabajo lo hace el auxiliar, el indicar persona. They are start class in the morning. Esa es la última. They are start class in the morning. They are start to class. Si volvemos a leer la oración y vemos las partes, o si tratamos de interpretarla a español, diría ellos son o ellos están empezar clase en la mañana. El verbo estar es de modificarlo, ¿verdad, teacher? El El art verbo es ayudar. creo que está are. bien. Art es además. Are Clase es. in the morning sería. Ajá, el are debemos de eliminarlo porque está de más.
Entonces la oración me queda they start class in the morning. Muy bien. Y con esto terminamos, así como que armamos un rompecabezas de 3,000 piezas, pero ya terminamos. Nos dolió un poquito la cabeza quizás. Tenemos una conversación, vamos a seguir practicando, así que no se preocupen. Yo siento que ya se les están quedando unas cositas. Vamos a seguir y en el camino se nos va a ir quedando más. Ahora vamos a seguir como el repaso, les decía, ya tenemos siempre el tema, siempre present continuous. Vamos a ver lo de la familia, actividades de la familia, etc. De esto tengo audio, vamos a ir a esta conversación. Esto es como para introducir el tema. Siempre de lo de la familia, las actividades, la rutina. Como decimos, el presente simple es para hablar de la rutina, de la vida cotidiana. Y pues en este repaso final de la sección lo vamos a orientar a la rutina de una familia. Ok, ya encontré la conversación para que escuchen el audio. Lo vamos a hacer un poquito más grande antes de compartir. Okay, ahí creo que puedo seguirlo haciendo más grande. Okay, here we have the conversation. So you see here in the picture, there is a lady and a boy. They are talking I think about this car. So let's listen to the conversation. I'm going to play the recording complete, and then we're going to allow some time for questions about new vocabulary or pronunciation. Page 36, exercise 2. Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Do we have questions? ¿Podría ponerlo de nuevo, teacher? Sure. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, questions?
What is the meaning suburbs? Suburbs son los suburbios, que es como vivir en... Los suburbios es a los alrededores de la ciudad, y si la ciudad, el centro de la ciudad es downtown. Downtown. Entonces, si no viven en la ciudad, no vivimos en downtown, entonces vivimos en los suburbios, en the suburb, que es como en las cercanías de la ciudad, pero no en la ciudad. Any other question? No more questions? Sure. Near, stop near es como no para cerca. O sea, el tren no para cerca de nuestra casa. The train doesn't stop near our house. Okay. Muy bien. Any other question? Ok, voy a poner el audio y voy a ir haciendo pausa para que ustedes repitan en casa, siempre con los micrófonos en silencio por los delays con el internet, y luego pues vamos a pasar a practicar. Page 36, Exercise 2, Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Page 36, Exercise 2, Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs?
No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, now that we listen and repeat this conversation, I think I'll give you time for you to practice the conversation in the breakout rooms, because I think that it's a better chance for everybody to practice. Así practican todos, tienen mejor chance de que todos participen. Y pueden repetir las veces que consideren necesario y que el tiempo les dé. Y luego, pues, pueden regresar y, pues, podemos hacer un par de roleplays antes de seguir con el vocabulario de las family members. Hello. Hi, good evening. Ya les creo que les puedo compartir. Lo doy. Gracias. Okay. Perfect. Creo que es este. Chao. Me confirman. Uy. Ouch. No deja compartir. No sé si aquí está. Que no sale que no está permitido todavía. Ahorita voy, perdón. Ah, ok. Computadora, me fui a conectar. Ahorita les habilito. Ok. Intente ahora. Hoy sí, gracias. Y me confirma si logran ver bien. Yes. Yes. No sé si quieren empezar. Empezaría yo, sería Jason. ¿Alguien más que haga Ashley? Vaya, voy a hacer Ashley. Ok. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new hobby and she drives the world. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown.
My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does stop near our house, so they take the bus. Okay. Okay, just one word. I see. Is her job. Ese se pronuncia job. En la segunda de Ashley, is her job. Y la que sigue es here. 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 Suena como si fuera una I y la última E no suena. Here. Is her job here in the supper? Bien, continue practicing. Es correcto, teacher. They use public transportation. Y la, la ahí es they use public, like public. No es tanto como como decir public. It's like public. They use public transportation. Okay, thanks. Public. Thanks. Public. New World House, do they take the bus? Ay, Dios. Ok, hoy okay. Vamos, hoy vamos al revés. Ok. Nice car, Jason. It is your? No, it is my sister. She has new home and the drive to work. Is her hot? Where is the survivor? Suburbs. No, it's downtown. My parents were downtown, but they did not drive to work. They use public transportation. They bus on their drive? The train does not stop New York House, so they take the bus. Okay. When? Ahí más o menos, hay las otras dos chicas. Hay quien más ahí, porfa. Okay. Yo me apunto a alguien más. Yo también. No sé. Aunque no. No repasen mucho por la conexión, pero voy a intentar. Va. Okay. ¿Usted sería quién? ¿Quién dijo que iba conmigo? Arlene. Ah, Arlene, ok. ¿Quién quiere ser? ¿Ashley o Jason? Bueno, si gusta, inicio con Ashley. Ok. Okay. ¿Usted dice o yo? No entendí. Perdón. Nice car, Jason. Is yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use it public transportation. The bus or the train? The train don't stop near our house, so they take the bus. Okay, good job. Le toca ser Ashley. They use. Okay. Creo que dice teacher. Una pregunta, ¿cómo se pronuncia después de near para decir our house? Our house. Our house. Our house. Uh-huh. ¿Así? House, okay. Excelente. Y la otra okay. Que les mencionaba era en la más larga de Ashley, donde dice my parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation.
Muy bien, continue. Okay, yo inicio ahora, ¿verdad? Sí. Nice car, Jason. It is yours. No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Entonces, si gusta, alguien puede ser Jason y yo, Ashley. No, quiero ver. Para hacer bien la práctica. ¿Hola? Sí, dígame. Okay, Sayuri. No sé si quién era. ¿Serás tú ahora? Para seguir practicando. ¿La Ashley o Jackson? Como tú quieras. Bye, Sam. Okay. Creo que otra vez Ashley, porque creo que me atrae bastante. Okay. Va, empecemos. Bye. New car. Perdón, new. Nice car, Jackson. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is he Bob here in the service? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. Public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Ah, no, se me trabaja. Muy bien, Sayuri. Vamos, creo que ya lo vamos dominando. Ya lo vamos dominando. Todavía no puedo la segunda parte después de Drain to World. Y al final me trago. Siento que es bueno. Mucho Day, Day, Day. ¿Quién compartió? Ok, vaya, ahí nos puede, vaya, para que nos pueda ir ayudando también Larisa, porque ella también puede dominar bastante la conversation. Ok, ¿con quién? Con Larisa. Ya entramos nuevamente. Ok, ¿soy Ashley otra vez? ¿O tú quieres ser Ashley? Como tú quieras. Si gustas, ajá, tú Ashley y yo ya listo. Ok, está bien. Ok, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use así está bien como lo dijo primero, they use. Okay, they use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay. Sayuri, no sé si en alguna de esas que te apoyamos, igual así nos retroalimentamos todas. ¿Cómo? Para retroalimentarnos con alguna pronunciación. Creería que en la parte de
ya la última oración de Ashley. My parents work downtown. The train. But they... La que dice the train. Ajá. The train didn't stop near our house. Nos quedamos a medias en el room donde estaba. Ahí, la última palabra, me comentaban la última frase de Ashley, se les hace como un poquito difícil. Y ahí lo único que hay que ir haciendo es unir. Hola, hola, será que yo no escucho, pero... Yo creo que es su internet. ¿Los demás sí me escuchan? Se le escucha como entrecortado, teacher. Sí, teacher. Yo le escucho. Yo sí la escucho bien, pero a las compañeras se le escucha cortado. A las compañeras porque se le escucha entrecortado. Ah, pues sí, es el internet, ya por eso no escucha. Ok, me decían que en la última interacción de Ashley es como que sienten que se traban un poquito. Y a veces es, y es normal que al principio queremos leer cada palabra porque así es nuestro idioma, ¿verdad? Nosotros tratamos de, igual así aprendemos a leer y así hablamos, diciendo, mencionando cada palabra. So, la diferencia con el inglés es que se unen. Por ejemplo, es the train, no decimos the train doesn't stop near our house. Entonces es como ir leyendo una a una, es lo que a veces nos hace que nos trabemos. Entonces tratar de unir lo más que se pueda, ¿verdad? Yo sé que al principio es difícil y tal vez lo primero que hacemos es leer cada palabra para acostumbrarnos y decimos, the train doesn't stop near our house, so they take the bus. Y luego irlo diciendo más rápido y ya conforme ustedes lo vayan diciendo más rápido, automáticamente van a ir uniendo las palabras. O por aquí, the train doesn't stop, the train doesn't stop near our house. Entonces así irlas poniendo juntas, the train doesn't stop near our house. ¿Se fijan esas que va casi que fuera una sola al escuchar? Near our house, near our house. Entonces así. Pero irlo haciendo despacito, porque si queremos correr de una vez, es mentira. Entonces, ir leyéndola varias veces. Tenemos que leer varias veces. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Y ya yo me voy presionando a mí misma para irlo haciendo más rapidito. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. So they take the bus. Y así. Entonces por eso es que a veces sienten como que se traban porque el inglés como que no da para ir leyendo palabra por palabra a veces. Y pero como les digo, en mi caso eso me ayudaba a hacer leer primero palabra por palabra para adaptarme y recordar la pronunciación y ya luego pues lo iba haciendo cada vez más rápido, pero es de leerlo varias veces. Y no sé si tienen algo otra inquietud con la conversación. Estuve casi en todos los rooms, ya para ir al último, al 4, no pude estar, pero pues escuché que estaban haciendo un muy buen trabajo. Y pues nada, solo a veces que la palabra job, ¿verdad? Acuérdense, job no es hub, es job. Y here también esta tiende a ser problemática, como no se lee here, como está ahí, here, es here, como I, here, job, here. Y nada, pues y lo último que me dijeron que sí sentían que se trababan en esa partecita, en la última de Ashley, pero pues no es nada así como complicado, solo quiero que sepan que es normal y pues darles lo que les decía que a mí me funcionó, ¿verdad? Y espero que si lo practican también les funcione. Ok, ya que pasamos al tema de la familia y dónde trabajan, qué hacen, etcétera, es necesario que repasemos el vocabulario de los family members, son los miembros de la familia. Y tenemos aquí la familia Carter. Tenemos Paul y Anne.
husband and wife, father and mother, parents, son and daughter, children. ¿Qué es lo curioso aquí? Ok, tenemos husband and wife. Ok, esposo y esposa. Husband, wife, husband, wife. Ellos son que es father and mother. So, si vamos a dividirlo por género, papá, father, mamá o madre, mother. Si nos referimos a los dos, parents, padres, parents, papá y mamá. Papá y mamá son parents. Hijo son hija, daughter. Son, daughter. Son, daughter. Y si los ponemos como el todo, ¿verdad? Ahí van hijo, hija, children. Children. Para ambos. Ya si lo queremos dividir por género, son masculino para decir hijo y daughter femenino para decir hija. Otros sinónimos, kid es lo mismo que decir children. Mom es como la forma corta de mother. Y dad sería la forma corta de decir padre. Dad, father. ¿Tienen preguntas con el vocabulario? No, teacher. No. Okay. La de esposo. ¿Manda? No. Ok. Vamos a hacer entonces el ejercicio. ¿Qué dice? No puedo ver ahorita esta cosa. Ok. Complete the sentences about the Carter family and then listen and check your answers. Vamos a ir viendo ahí con los nombres que tenemos. Ann is Paul's wife. Aquí la oración dice que Ana es la esposa de Paul. Ese apóstrofe con la S, acuérdense que es una forma de ser posesivo. Jason and Emily are their brothers. No. 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 Children. Children. Children, ajá. Jason and Emily are their children. Vamos a poner aquí children. Children. Jason and Emily are their children. Paul is Anne's husband. Husband. Ah. Y porque ahí dice Paul es. ¿Qué es Paul de Anne? Esposo, husband. Esposo, husband. Berenice había escrito ahí, husband, correcto. Jason is Anne's parent. Son. Son. Mm-hmm. Jason is Anne's son. Now, Emily. ¿Dónde está Emily? Está abajo. Emily is Paul's. Dorian. ¿Cómo sé cómo se pronuncia? Daughter. Emily is Paul's daughter. Jason is Emily's brother. Brother. Excellent. Emily is Jason's sister. Sister. Paul and Anne are Jason's parents. Parents. Excellent. Parents. Mrs. Y si quisiera yo decir mis hermanos, o sea, que en el grupo van hombres y mujeres, ¿cómo se dice? Ahí sí tenía que ser my brothers and sister o my siblings. Aquí se lo voy a poner. My siblings, ¿cómo? Ahí se los puse en el chat.
My siblings. Siblings. En el chat de la meeting, en WhatsApp casi no pongo nada en clase. So, my siblings, ahí chequeé en el chat de la meeting. Y ahí estaría yo diciendo que tengo hermanos de ambos sexos. Ajá, exacto. Gracias, Mrs. Okay, Karen, any other question? Muy buena pregunta, Karen. ¿Alguien más quiere saber más vocabulario? Sí. Y abuelitos, teacher, ¿cómo sería ahí? Ah, ok. Vaya. Haciendo un recap, tenemos brother and sister, y si queremos de ambos sexos para no estar separando brother, sister, ya lo escribimos ahí en el chat, es siblings. Ahora, con otro, abuelos, es grand. Ellos son los grand. Ahí se los pongo la palabrita sola porque vamos a hacer como que fuera la raíz, ¿verdad? Grand. Entonces, si es abuelo, grandfather. Grandfather. Aquí se los estoy escribiendo en el chat de la meeting. Grandfather. Entonces, abuela sería grandmother. Excellent. Grandmother. ¿Y los dos? Grandparents. Si digo abuelos, juntando, ¿verdad? Abuelo y abuela. Ellos son grandparents. Ahora, si son nieto, grandson. Nieta sería ¿cómo sería nieta? Si nieto es grandson, nieta sería granddaughter. En el chat lo está escribiendo porque no sé, no me aparece nada, solo lo de sibling. Ni a mí tampoco. No veo nada, no me aparece lo que está diciendo. Permítanme. Ok. Ya vi lo que pasó. Berenice escribió y solo a Berenice le están cayendo. Tengo que setear ahí para todos. Ok, ahí está la lista. Después de los siblings empezamos a hablar, ¿verdad? De los grand. Ahora sí lo miren. Sí, gracias. Ok, ahí está. Grand, grandfather, grandmother, grandparents, serían los dos. Grandson, granddaughter, y ahora para decir nietos y nietas. ¿Alguien? Grandchildren, children, no. Sí, grandchildren. Grandchildren. Ahí son nietos y nietas. Ok, ya vimos ya con los abuelitos, todo lo relacionado a los abuelitos. Ahora, la familia de la pareja de uno, esposo o esposa. Ahí les escribí la palabra, como la base, digamos. A eso el in-law es que le vamos a anteponer, ¿verdad? Si digo suegra, reprendo, mother-in-law. Ahí está, mother-in-law. Ahí se los escribí, eso sería suegra, mother-in-law. Ahora suegro. Father. Mother-in-law. Excelente. Ahora, cuñada. Sister-in-law. Sister-in-law. ¿Y cuñado? Brother-in-law. Brother-in-law. Fácil. Ahora,
Veamos, no dijimos primos y primas. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Cousins, no. Ah, cousin. Cousin, ahí se los escribí también. Cousin es primo o prima. Ahí sí es para ambos. Y si es plural, son primos, primas, solo le agregan S. Cousins. Ahí pueden ir anotando. Y también el significado para que no se nos olvide. Nos falta ¿qué? Sobrino y sobrina. ¿Alguien sabe sobrina? ¿No? Niece. Ahí se las escribí también. Niece. 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 Sobrino. Nephew. 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 Ok, ahora, bueno, ya extendimos acá con lo del vocabulario. Ahí les queda en el chat. No sé si siguen tomando notas. Mientras tanto, vamos a ver asistencia para continuar luego con este ejercicio. Eso voy a dejar de compartir un ratito. Okay. Alejandra Guadalupe. Present. Okay. Amelia Georgina. Present. Okay. Arlene Natalie. Present. Okay. Cristóbal Alfonso. Present. Okay. Elvis Marlon. Jacqueline Priscila. Present. Okay, thank you, Jacqueline. Thank you, Marlon. Ya que escribió en el chat. Jessima Marjorie. Present. Okay. José L. Nilsson. Present. Thank you. Karen Rocío. Present. Okay. Carla Verónica. Present. Thank you. Kenia Lisette. Present. Okay. Larissa Natalia. Present. Okay. Luis Enrique. Luis Enrique. María Santos. Present. Okay. Marvin Ovidio. Okay. Rosemary Sarai. Sandy Melissa. Present. Okay. Silvia Marina. Present. Vanessa Janet. Present. Berenice Idalia. Wendy Carolina. Present. And Saibri Esmeralda. Present. Thank you. Okay, I see. Okay, Luis, ya veo que tuvo problemitas si no le escuché decir present. Ahorita Berenice, igual. Es que tiene aquí han escrito en el chat. So, gracias por confirmar que están aquí en la mira y nada más problemas técnicos que no fallan, ¿verdad? Si no es que nos falla uno, nos falla el otro, pero es parte de. Ok, simple present statements. Tenemos este que es como
resumen de las oraciones en present simple. A ver si tengo audio, entonces vamos a escuchar al menos el grammar purpose para que no me oigan solo a mí. Ya hicimos esto de los parientes. So, vamos a escuchar el audio aquí del grammar purpose. Esto es un review de lo que hemos estado viendo, el presente simple, recordando nada más que en oraciones afirmativas, pues siempre van a componerse al principio pues del sujeto, que en este caso en la mayoría de ejemplos lo tenemos con el pronombre, o puede ser el nombre, pero una o la otra cosa, ¿verdad? Luego el verbo, y recordando que el verbo en la tercera persona, como he, she, o it, tercera persona singular, agregamos S a la mayoría de verbos y luego pues recordando que hay reglas de spelling que ya estudiamos, a veces agregamos ES y las excepciones con las que terminan en Y. Para hacer una negativa, acá tenemos primero siempre el sujeto y luego utilizamos ya sea don't, si el sujeto es un I, you, un we o un they. Y utilizamos doesn't si es he, she o it in singular. Y luego pues el complemento. Tenemos acá también nos recordamos don't es la forma corta de decir do not. Doesn't es igual a does not. Escuchemos. Y pues pueden repetir en casa si gustan para practicar pronunciación. Page 37, Exercise 4, Grammar Focus, Simple Present Statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Continuando con el ejercicio, vamos a ver instrucciones. Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct form and then compare with the partner. Vamos a estar completando. Ahí en paréntesis tenemos dos opciones. Tenemos que leer en completo y ver cuál de las de esas dos oraciones son las que mejor complementa, ¿verdad? De esos dos, perdón, verbos. Veamos, la primera está hecha como ejemplo. Vamos a leer pues hasta adelante, hasta el punto, si es posible. My family and I, y tenemos la opción live y lives. Ok. Y algo muy importante, que cuando se habla de un grupo, se toma como singular, tercera singular. Pero como ahí está mi familia y yo, ya se convierte en un nosotros. My family and I, por el ser que me incluyo a mí, ya se convierte en un nosotros, ya no es un singular. Utilizaremos live. Okay. My family and I live in the suburbs. And then we continue. Si no estuviera el yo, Berenice pregunta, si no estuviera el yo, sí, pondríamos lives. Lives. ¿Por qué? Porque se toma como un conjunto, como un grupo. Entonces, por eso sí es, cuidado con eso, con my family, al ser como, es como decir
un conjunto, una cosa, al mencionarlo como my family. O sea, es una palabra singular, tercera. Entonces, sí, muy buena pregunta. Si solo estuviera my family, ahí utilizaríamos lives. ¿Ok? Igual si vamos a preguntar, ¿tu familia vive en la ciudad? ¿Cuál usaría el auxiliar do o el does? Si quiero saber sobre tu familia, ¿la familia vive en la ciudad? ¿Tú? Do you? Do. A ver, veo que alguien escribe en el chat. Do. Pero ¿por qué? Si acabamos de decir que es singular y se tomaría como tercera persona. Al ser familia, un grupo, un conjunto, un grupo. Das. Das. Sería, does your family live in the city? Y luego en la respuesta sí podríamos ya ponerlo como they. Yes, they do. De hecho, con lo de la familia es como una excepción, ¿verdad? Que ya nos puede causar un poquito de confusión, pero solo es con, cuando se trata del grupo, cuando se define por grupo de la familia, es como un conjunto. Pero a la hora de responder es diferente, se toma como ellos, me referiré a ellos como tal, ¿verdad? Y luego continuamos con la siguiente parte. My wife and I work or works near here. Work. Ajá, work. Porque ajá, estamos hablando de estas dos personas. Mi esposa y yo. Somos nosotros. My wife and I. Puchica, ¿y por qué le puse esa S? Más lo puede confundir. Pero ustedes saben que es work. My family and I work near here. So we walk. 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 Sí, porque estamos diciendo nosotros. So we walk. Nosotros. No es tercera persona singular. Entonces no va a llevar ese. So we walk to work. Our daughter, Emily. Works. 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 Estamos hablando de Emily. Ella, tercera persona singular. Our daughter, Emily, works downtown. So she drives. Drive. So she drive or drives? Drive. Drives. So she drives to work. Our son don't or doesn't drive. Doesn't. Okay. Doesn't. Our son doesn't drive. He drives. No distingo. Ride or rides. Ride. Sin ese. Rides. Con ese. Okay. Muy bien. Gracias. Rides. Con ese al final. Ese es. Cuesta un poquito distinguir la S. He rides his bike to school. Este es un nuevo verbo, probablemente el ride. El verbo es ride y significa montar. Este se utiliza, por ejemplo, para decir
montar en este caso una bicicleta, ¿verdad? No se usa drive, que es el que conocemos como cuando es de conducir, decimos drive. Pero en el caso de una bicicleta, vamos a decir ride. Teacher, ahí en esa parte. Perdón. También le incluye a, por ejemplo, los caballos, cuando monta el caballo, ¿no? O algo así. Ahí o ese es otro. No, ahí se los estoy poniendo en el chat. Ahí está, ride a bicycle, por ejemplo, una bicicleta sería ride. Un caballo también sería ride y también una motocicleta, ride. No vamos a decir drive con el drive que conocemos de conducir, drive. No, es ride para motocicleta, motorcycle, a horse, a bicycle y lo que sea montable, un camello, un elefante. Sí, vamos a usar ride. Así que verbo nuevo para la lista, para el vocabulario. Y bueno, completamos ya el primero. Les voy a dejar un poquito de tiempo para que completen el 2 ahí cada quien en su cuadernito o en su guía o si lo están haciendo desde la computadora. ¿Qué?
Finish. Finish. Okay, volunteer to answer this number two. My parents live in the city. Okay, you can control the screen now. My parents. My parents live. Live, muy bien. Ahí tiene el control de la mira y no sé si le funciona para que lo escriba ahí. Ahí, ok, ahí está. Ah. Seleccione la T del texto para que pueda escribir. Parents live. My parents live in the city. Muy bien. My mother takes a train to work. Continúo, teacher. Yes. Okay. My father is retired, so he doesn't work now. Excellent. It doesn't work now. He also uses. Perfect. Public transportation, so they don't. Excellent. Clap for you, Maria. Excellent job. Y las demás, ¿todos tienen las mismas respuestas así como las escribió María? Yo solo en live me equivoqué. Ah, solo en una. ¿En cuál? En live. Ok, live. Ok. Ajá, como está en plural, está my parents, and, ajá. But it's easy, that's okay. Si de las cinco solo una está mal, pues todavía estamos muy bien. De verdad que siento que van bastante bien. Y una cosa es que ustedes son bien constantes, no faltan, siempre están conectados y eso pues suma también su participación, sus preguntas, todo. Contribuye a que pues van por buen camino con este tema que crean que es el que más nos da batalla, ¿verdad? Pero pues para eso son tres módulos de básicos, se le dedican, siempre los van a ver en los tres básicos, en el 1, en el 2 y en el 3 van a ver el presente simple, así es que va a haber chance para repasar, pero se van súper bien. Y a veces cuando ven my parents, piensa, la mente dice mi padre, a veces siento como que es mi padre y lo confunden con tercera persona singular, pero no, ahí es my parents. Acuérdense que parents es para papá y mamá, es un plural, parents. Y entonces, pero pues es así, tiende a ser confuso a veces porque lo asociamos con el mi padre, my parent, o no, se nos atraviesa por ahí nuestra lengua madre y es como que hace por ahí de las suyas, pero está bien, si solo fue como que uno, that's fine, excellent. Ahora con el ejercicio acá, verbs ending, so eso se refiere a las reglas gramaticales que ya estuvimos practicando en cuanto a la escritura de la tercera persona singular, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a agregar ese y los cambios de la Y, ¿verdad? Que eso es lo que está ahí en un pequeño resumen. Estos, las reglas estas de spelling, cuando decimos a la mayoría de verbos en la tercera persona singular, la versión afirmativa, le agregamos S y si terminan en SH, CH, X, SS, se le agrega S y todo eso. Eso se llaman verbos regulares. Pero hay verbos también irregulares. ¿Qué quiere decir?
que ellos no siguen esa regla. Y el have es uno de ellos. Have, el verbo tener, en la tercera persona cambia a has. Y si ustedes recuerdan, no hay ninguna regla que me diga nada de un verbo similar o que termine en be, o no hay nada que diga nada. Y si se fijan, este se elimina, ¿verdad? No tiene la be y la e y se le agregó eso. Entonces no hay ninguna regla que diga elimínale la be y la e a los verbos que terminan. No, no hay una regla para él. Él no está en ninguna de las reglas. Entonces el have en la tercera persona cambia a has. Y no hay regla. Por eso se llaman irregulares. Do y go. Si recordamos el cuadrito aquel, ellos dicen se les agrega es. ¿Pero por qué están ahí en los irregulares? Porque en el tiempo pasado ellos no siguen regla. En el pasado simple. Entonces por eso están clasificados también como irregulares. Porque puede que en presente quepan en esa regla y se les agrega es, pero en pasado no entran en ninguna regla. Por eso están clasificados ahí también el do y el go. Y luego pues aplica la misma, ¿verdad? Que si es una oración negativa o una pregunta, entonces no se cambia, aunque sean irregulares. Esa regla sí la siguen siempre. Se usa el auxiliar y luego se deja el verbo tal cual, cuando es negativo o pregunta. Solamente cambian en la oración afirmativa, tercera persona singular. Y aquí tenemos tres pequeñas conversaciones. It says Ashley is talking about her family and her friend Jason. Complete the sentences and then compare with a partner. De aquí vamos a practicar con estos verbos irregulares. Es similar a lo de arriba, solo que aquí ya se clasifican como irregulares y el que más notorio es el cambio es con el have. ¿Verdad? Que en la tercera persona cambia a has solamente en oración afirmativa, recuerden siempre. Así que le voy a dar tiempo para que lo practiquen o no sé si este sí quisieran hacerlo en grupo. O lo hacen acá y luego pues lo revisamos con el control. Creo que lo dejaré acá. Ok, ahí tienen las dos opciones en paréntesis. Hay que leer y ver cuál de las dos opciones es la correcta. Voy a parar un ratito porque me están comiendo los zancudos.
finish? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. I volunteer to complete the number one. I'll give you the remote control. Volunteer. Silvia, thank you. Okay. Yeah, you have the control, so you can type in the answers. Ahorita. Okay. Ahí ya estaba seleccionado. Vuélvalo a seleccionar. Okay. And that go. Yes, mom and dad go, very good. Don't to work. My parents are very busy. Are very busy. By Lucy. Busy. So I do. A lot of work at home. A lot of the work at home. Excellent, Silvia. Very well done. Thank you so much for helping us. So you see, it's not like really, really difficult, right? So you did it excellent, Silvia. Thank you so much for sharing the answers with us. They are correct. Number two, a volunteer. Volunteer to get the control. Maria, thank you so much. I'll give you the control right away. Maria. Okay, there you are. He has an apartment in the city. He goes to school all day, and he does. Excellent. Does his homework at night. At night. Excellent, Maria. Thank you so much. You did it great. Volunteer for the number three. Kenya, thank you so much. I'll give you the control now. Okay, Kenya, you can complete the number three. I have a new friend. His name is Jason. We do our homework together. Okay, excellent, Kenya. Excellent job. We do our homework together. Perfect. So, is there any question about this exercise? You did it excellent. All the answers are correct. Thank you so much, Silvia, Maria, and Kenya, for helping us with the answer. Excellent job. Espero que todos tengan las mismas respuestas. Y si no, pues igual, ¿verdad? Estamos todavía aprendiendo. Es un tema bien extenso, así es que pues no se sientan tristes si tuvieron algún que otro desacierto.
¿Tienen alguna duda o pregunta? No? Okay, so we continue with this review and then we have a conversation. Ya casi terminamos el material. Ahora mismo les voy a mandar el que vamos a estar usando mañana. Recuerden que estas últimas hojitas pues ya eran nada más repaso de la sección. Entonces mañana empezamos la sección 3 y más noche les voy a mandar la guía. Esta es una conversación, la vamos a completar. Ahí tenemos las opciones, ¿verdad? De los verbos. Texto. Ok. Ok, empieza así. So, do you live downtown, David? Yes, I live with my brother. He have or has an apartment near here? Has, have or has? Have. Has. Excellent. Has. Good. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work. Excellent. To work. You walk to work? Actually, I don't. Good. I don't walk to work. In the morning, I take. Excellent. I take the bus to work and then I walk. Bye. Perfect. What about you? Well, my husband and I have a house. Okay. Drive. Good. So I drive to work. My husband doesn't work. Excellent. Sin ese. ¿Por qué? Ahí está el auxiliar. Doesn't. My husband doesn't work downtown. He works. Ahí sí con ese porque estamos afirmando he works in the suburbs near our house. So he goes. He go or goes? He goes. Goes. Él va a trabajar en bus. He goes to work by bus. Y ya terminamos esta conversacioncita. Se las voy a leer. Pueden repetir en casa siempre microphones off. Y luego pues veremos si tenemos voluntarios. So, do you live downtown, David? Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, I don't walk to work. In the morning, I take the bus to work and then I walk home at night. What about you? Well, my husband and I have a house in the suburbs now, so I drive to work.
My husband doesn't work downtown. He works in the suburbs near our house. So he goes to work by bus. Okay, questions, or you want to role play the conversation right away? Okay, no questions. So then volunteers to role play. Maria, thank you so much, Maria. And Marjorie. Okay, Maria, you can start with Marta, and Marjorie, you're David. I am Marta or David? Marta. Marta, okay. So, do you live downtown, David? Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, ¿cómo se dice, teacher? Perdón. Como casi conche, actually I don't walk to work in the morning. I take the bus to work, and I walk home at night. What about you? Well, my husband and I have a house in the suburbs now, so I drive to work. My husband doesn't work downtown. He works in the suburbs near our house. So he goes to work by bus. Excellent. Very good. Thank you so much, Maria. And Marjorie, you did it excellent. Do we have two more volunteers? Two more? Okay, I have Kenya. I volunteer to role play with Kenya. Berenice, thank you. Okay, Kenya, you start. You're Marta, and Berenice, you are David. So, do you love downtown, David? Yes, I live with my brother. He has an apartment near here. Oh, so you walk to work? Actually, I don't walk to work in the morning. I take the bus to work, and then I walk home at night. What about you? Well, my husband and I have a house in the suburbs now, so I drive to work. My husband doesn't work downtown. He works in the suburbs near our house. So he goes to work by bus. Okay, thank you so much for your participation, ladies. And also we have Amelia and Alfonso, right? You can start, Amelia. And Alfonso, you're David. Okay. Yo sería okay. O Marta.
Marta. Okay. So do you like Dr. David? Do you yes. live? Remember, live. Yes, I live with my brother. He has an apartment here. Oh, so you want to work? Actually, I don't want to work in the morning. I take the bus to work, and then I walk all night. What about you? Well, my husband and I have a house in the suburb now, so I drive to work. I drive to work. My es así no sé husband. My husband. My husband does not work. He work in the suburb near our house, so he goes to work by bus. By bus. Okay, pretty good. Thank you so much. So you did it very good, sir. It's just continue practicing, but you're doing it good. Lo estamos haciendo súper bien. Vamos a seguir practicando. Y pues tenemos acá third person singular S ending para hacer el repaso, ¿verdad? Del el S ending. ¿Cuándo vamos a agregar S? Decíamos que la S es para la mayoría de los verbos, ¿verdad? A menos que terminen en, recuerden, SH, CH, TCH, SS, X, ¿sí? Y en el caso de go, que dijimos que es irregular, ¿verdad? ¿En qué le agregamos a go? Mrs., ¿puedo yes. repetir las excepciones que acaba de mencionar? Sí, las excepciones, recuerden que también lo tienen acá, son las que tenemos acá como spelling rules, ¿verdad? Creo que las practicamos aquí, o no, fue en la pasada quizás, en la guía pasada. No, aquí está. ¿Ok? Aquí las tenemos. A la mayoría de los verbos se les agrega S. Pero si terminan en TCH, CH, SH, SS o X, entonces agregamos ES. Y si terminan en Y, recordando que si terminan en Y y antes de la Y hay una consonante, como en el caso de study, entonces la Y se cambia por I latina antes de agregar ES. Y ya pues luego se agrega la ES. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, como el ejemplo de play, entonces pues nada más agregamos S. Que recuerden, aquí tienen también las excepciones en la paginita 4 de la guía de la segunda semana, en donde podemos estar también chequeando, ¿verdad? Si es necesario, porque yo sé que es cuestión de práctica y pues no está fácil memorizar todo eso. Pero sí. Entonces, ¿qué hacemos con Go? Agregamos ES. ES, perfecto. ES. Goes. Goes. Have, ya lo discutíamos, have. Has. Excelente. Live. Lives. Ok, lives. Ride. Ride. Solo agregamos ese. Sleep. Sleeps.
Bien, solamente vamos a agregar ese. Sleeps. Study. Studies. ¿Qué hago ahí? Se le cambia la Y. La por la Y latina. Y yes. Agrega ES. Tengo yes. que cambiar. Ahí, Y latina, ES. Take. Te agrego ese. Use. Uses. Uses. Solamente agrego ese. Walk. Walks. Walks. Ay, Dios mío, la dislexia. Walks. Watch. Watches. Ese, ¿verdad? Porque termina en watches. Watches. Ok. Luego tenemos, ya este último ejercicio, ya no lo alcanzaríamos a hacer porque ya casi se nos termina. Mire, aquí pues está bien fácil. Quieren hacer en algún momento Hola. Que chance. Solo es chequear las oraciones que se apeguen a su realidad. Por ejemplo, I live in the city. False. Para mí sería false. I have a car. True. I live in an apartment. That's false. I live with my parents. False. I do my homework at school. Era de las que lo iban a hacer a última hora o en el bus. Entonces, en base a lo que yo chequeé aquí, voy a escribir un pequeño párrafo. Por ejemplo, aquí tenemos, I don't live in the city, I live in the suburbs. Por ejemplo, ¿verdad? Podría decir, I don't live with my parents. I don't live with my parents. I live with my husband. I don't ride a motorcycle. I don't ride a motorcycle. I drive a car. Okay. Eso es todo lo que nos haría falta. Recuerden que era como nada más el repaso final. Mañana empezamos la sección 3. Les voy a mandar la guía ahorita que nos desconectemos para que no se me olvide. Y ya la tengan lista desde temprano por si la desean imprimir o etcétera. Veo que siguen conectados los 21 del inicio. Así es que pues nada más voy a pasar la asistencia de acuerdo a lo que teníamos siempre al inicio de clase. Se ha mantenido. Y no sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a la plataforma o algún ejercicio, algo que quieran expresar antes que terminemos la meeting de hoy. No question, teacher. No questions? Okay. Thank you so much for joining. I hope that you sleep well today and see you tomorrow. Okay, thank you. Okay. Okay, see you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Good night. And take care. Goodbye. Goodbye. Take care. See you tomorrow. Goodbye.